Dividiremos. Hay varios esquemas de división. El esquema en el que la raya está en la parte de abajo, en este esquema se lee desde afuera 8 entre 15. Listo, pero como 8 es menor que 15, no alcanza, así que completamos. Y siempre con 0. Como hemos completado desde el comienzo, acaba 0 punto. Ahora como 80 ya no es menor que 15, entonces vamos a dividir. Así que a ver, 15 multiplicado con qué número me acerco a 80, pero sin pasarme. A ver, 15 por 6 se pasa, así que por 5 que sale 75. Restamos y queda 5. Y como ya se restó, tiene que bajar un número. Y como no hay número que baje, se completa con 0. Pero ya no pones otra vez punto. Sigues nomás. Ahora para 50, a ver, 15 por 3 para no pasarse, porque da 45. Restamos y completamos de nuevo por 3, ¿verdad? Para que dé 45. Restamos, sale 5, completamos de nuevo 50, así que otra vez por 3 da 45. Restamos, completamos y acá nos damos cuenta que esto se está repitiendo infinitamente. Significa que este 3 también va a seguir apareciendo. Entonces 8 entre 15 da 0.5333 al infinito. Otra forma de escribir esta respuesta es que lo que está después del punto repitiéndose, o sea el 3, copias una sola vez, pero con el sombrerito de periódico que indica que se está repitiendo ese número. Y listo. Ahí termina.